Reservas del Banco Central alcanzaron ayer 29.020 millones de dólares en una fase expansiva de crecimiento y acumulación que viene experimentando a lo largo de este último trimestre. En segundo lugar, el ministro Axel Kicillof estará en Naciones Unidas en una disertación en el Grupo 77 más China, y su disertación versará respecto a la reestructuración de la deuda soberana, las recientes decisiones judiciales y el impacto que esta conlleva en el enfoque sistémico desde el punto de vista de reestructuración de deuda soberana y también las acciones legales que lleva adelante la República Argentina. No hay especulación de ninguna naturaleza con otras reuniones, porque en definitiva esta disertación se realizará a las 16 horas de la República Argentina y luego el ministro regresa nuevamente al país. También el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional, ha marcado un 0,26% en el avance de nivel de empleo en el primer trimestre del año y a su vez ha marcado una cuestión que tiene que ver con la mejora en la distribución funcional del ingreso. En el percentil, en el primer percentil y en el noveno percentil, con una mejora de 12 a 6,66 veces, con lo cual ha mejorado sustancialmente la equidad en la distribución del ingreso. Eso también, medido en coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución del ingreso, baja de 0,473 en el primer trimestre del año 2004 a 0,367 en el primer trimestre del año 2014. O sea, lo que observamos claramente es que en virtud de los deciles de ingresos, o sea que es la parte proporcional, el 10% proporcional, o sea la distribución del ingreso se divide en 10 partes, 10% cada parte, cuando el decil más pobre, el de menores ingresos, aumenta más que proporcional respecto al noveno decil, lo que se produce es un mejoramiento en la equidad distributiva. Cuando uno observa esto, en el primer decil del 10% de menores ingresos, efectivamente uno observa que desde el primer trimestre del año 2004 hasta el primer trimestre del 2014 lo que experimenta es un crecimiento del 900% de su estructura de ingresos, mientras que para el noveno decil experimenta un crecimiento del 669%. ¿Esto qué significa? Significa que el decil de menores ingresos aumenta proporcionalmente más que el decil del noveno decil y eso mejora sustancialmente la distribución del ingreso en la sociedad.